estamos aquí con este fabuloso camión. Dime tu nombre. Joel Pérez. Háblame de este fabuloso camión, que mira, estoy viendo un detalle aquí bien bonito, ¿viste? Este camión es del 2000 y papá era negro antes, lo mandaron a pintar, y este dibujo se lo puso por el honor a mi vieja, que mi vieja, a la vieja de él siempre le gustaban ese diseño, y él se lo puso. Eso es sagrado, papi, eso no se puede tocar. Eso es así. Entonces, dime, veo que tiene una compañía, dígame. Sí, gracias a Dios tengo una compañía, IPM Transport, IPM Transport en Guaynabo, Amelia. Llevamos 25 años aproximadamente trabajando y tenemos esa compañía gracias a mi viejo y a mi señor, o sea, como esto. Ah, no, mira, importante, ya que es la compañía de tu viejo, mándale un saludo antes que te caliente. Oye, viejo, Papo Turbo, todo el mundo lo conoce por ese nombre artístico y en verdad soy quien soy por usted y le doy gracias a Dios por tenerlo y por encima que vamos para adelante siempre. Bueno, mi gente, miren, saluditos, Papo Turbo, mira, estamos aquí con el Turbito. Entonces, dime más, el teléfono de la compañía, confianza. Cualquier cosa, el teléfono de la compañía, 645-6468, a 24 horas si es posible. Ok. ¿Qué servicios dan ahí? Carga general. Carga general. Lo que sea. Ah, pues vanes, mi gente. Vanes, troces de cajones, 24 horas. Bueno, todo lo que necesiten, miren, aquí está la gente, transporte general. Mi gente, muchas gracias por esta entrevista. Gracias. Otra vez, saluditos, Papo Turbo. Mi gente, esto fue Puerto Rico Truck Show.